to a wall when you don't look at me. I wanna speak my mind and tell you how I feel, but it's like talking to a wall when you don't look at me. Please just look at me. I'm a ticking time bomb that goes off easily. You always know which buttons you should push, baby. I'm a ticking time bomb that goes off easily, but you're still here with me. Gente, bienvenidos otra vez a mi canal. Ojalá y todos estén muy muy bien. En el video de hoy vamos a empezar aquí en la sala. Ya estaba limpiando y me acordé que no les había grabado un video, entonces vamos a empezar a ver qué podemos hacer antes de que se levante mi niño Elías. Ya tiene rato durmiendo mi bebé y ya creo en una hora más tal vez ya se levante. Vamos a empezar aquí en la sala porque el sofá está bien sucio. Ahí pueden ver, miren, las cosas que se tiran. A ver si le puedo quitar todo eso. Pero vamos a empezar. Miren todo eso lo que sacó la aspiradora. Estaba bien sucio el sofá. Lo bueno que está oscuro y pues no se nota tanto. Pero esta vez sí se notaba un poquito más las cosas porque pues ya tenía tiempecito que no lo había limpiado. No pude lavar las fundas del sofá más pequeño. Pues ya se me acabó el tiempo. Como les digo, hago todo cuando pueda porque bebé Elías le gusta que lo carguen mucho, entonces trato de hacer lo más que pueda en el día. Pero bueno, este día sí pude hacer muchas cositas y quedé muy feliz. Ya sé que pueden escuchar el ruido de la aspiradora, entonces ahí me disculpan porque así es como puede dormir mi bebé y se queda dormidito por un rato. Pero esta lamparita de aquí no da mucha luz, entonces creo que esta la voy a meter a mi cuarto y traerme la que tengo en el cuarto. Es que aquí siento que como que no está funcionando todo esto. Ahorita tengo a los perritos también aquí porque estoy limpiando la carpeta. También como que tengo ganas de mover este espejo porque ellos están acostumbrados a usar aquí con el... hacen pipí aquí pues porque aquí pongo un pad, pero no me gusta porque está enfrente del espejo y ya nunca lo puedo usar porque siempre está aquí el pad. Entonces creo que voy a mover el kennel, lo voy a poner aquí en esta esquinita por un tiempecito porque cuando les tapo aquí los espacios donde se hacen pipí, ya no empiezan a hacerse pipí ahí. Ahorita también le voy a poner un poquito de vinagre y voy a hacer eso. Y este espejo, no sé qué voy a hacer con este espejo, la verdad. Pero ahorita voy a quitar este espejo. Pero antes de hacer todo eso, antes de empezar con esta sala de aquí, voy a limpiar las paredes porque están bien sucias. También tengo que lavar las cortinas. También voy a hacer eso en este video. Limpiar las paredes porque la verdad, así ahorita como está mi casa, se siente sucia. Bien, bien sucia porque ya, ya no he podido hacer todas las cosas que casi siempre hago en mi casa. Para limpiar las paredes tengo aquí agua con... También quiero aprovechar para mandarles saludos a una de ustedes que ya les he quedado mal porque les digo que le voy a mandar saludos y se me olvida y en el último video no pude porque fue un ha y no hice un voiceover, pero aquí te va. Le mando saludos a Janet, Leo y Mariana. Muchísimas gracias por ver mis videos. Ya sé que tú y tus niños les gusta ver mis videos y te lo agradezco muchísimo por todo el apoyo que me das tú y tus bebés. Y aquí les voy a poner un video de su niño que dice que nomás le gusta ver las caricaturas y mis videos y está tan tan bonito. Y aquí se los voy a dejar para que también ustedes vean qué chulo. No lo podía creer, le tuve que decir a mi mamá, a mi hermana, a mi esposo. Muchísimas gracias, Janet, por compartir este video tan lindo conmigo. Y también sí le pedí permiso para poder subir este video de su bebé. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias de nuevo. Yo nunca me voy a cansar de decirles gracias a ustedes porque, como les he dicho, gracias a todas ustedes,
yo sigo aquí haciendo mis videos. Sin ustedes, pues, uno no estuviera aquí. Entonces, mil gracias a todas. En el próximo video les voy a mandar más saludos. Miren, por fin ya tengo, si vieron, no sé si fue en el último video, pero compré de estas en Walmart y compré la de las que vende Walmart y a ver cómo sirven, a ver si están buenas, pero primero tenía que hacer esto y siempre se me olvida, pero voy a quitar todo el polvo de aquí arribita de las cortinas porque ya sé que se acumula por ahí y arriba de la tele, de los cuadros. Les quiero preguntar algo, pero si pueden, por favor, se los agradecería si me comentaran abajito su opinión. Ya sé que muchos de ustedes no comentan, pero se los agradecería porque esto me va a ayudar muchísimo. Les quería preguntar, yo quiero hacer un giveaway. Yo quiero hacer un giveaway, pero yo sé que muchos de ustedes me siguen de otros países. La verdad no sé cuánto va a salir el envío. Y pues quiero hacer algo pequeño para ver más o menos cuánto me va a salir si llega a ganar una de ustedes de otro país. Así para pues más o menos ahí ver cuánto me va a salir el envío. Pero bueno, también les quería preguntar, ¿quieren que haga un giveaway para elegir una persona solo? ¿O quieren, porque esto lo acabo de mirar en un TikTok, o quieren que sean como 5 ganadoras, pero cada una va a, pues no, solo le voy a mandar una cosita? Puedo ser a 5 y la primera va a escoger pues lo que ella le guste de las 5 cosas que tengo y ya pues la última se va a quedar con el último regalo. Pero bueno, déjenme decir abajito, la verdad ocupo su opinión, se los agradecería muchísimo. Quitar esta lámpara de aquí por mientras. Vamos a ver cómo se vería mi cuarto. Don't wanna wake up if I'm dreaming because
cause you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Todavía se ve todo en un desorden. Ahorita están jugando mi sobrinito con mi niño. Ahí están ellos divirtiéndose. Así es como está el comedor. Ahorita estaba pintando mi hijo y mi sobrino. Y sí pusieron, miren, los colores para atrás en su espacio. Nomás que yo pues tengo que guardar lo que le saqué. Para que no empiecen y digan, ponlos a limpiar, no hagas tú todo sola. Mis hijos sí me ayudan. Solo que cuando grabo los videos de limpieza, no los tengo a ellos limpiando porque yo soy la que les tengo que dar esa motivación. Ni empiezan a escribir comentarios porque voy a borrarlos todos porque ya me empiezo a enfadar cuando los sigo viendo. Yo no sé por qué no entienden que este es un canal de limpieza. Por eso solo me van a ver a mí limpiando. Aquí solo, como les dije, voy a recoger estas cositas. Ni le di una pasadita a la mesa, creo, pero sí voy a limpiar. El abanico tiene mucho polvo. También voy a organizar unas cajitas para organizar todas mis cosas de las uñas. Poco a poco voy comprando más cositas, entonces ya quería una cajita como más grande para poder organizarla. Sí me hace falta comprar como otra, yo creo una cajita para poner todos los esmaltes, porque aquí no me gustó mucho cómo quedó, pero sí me encantó que quedó organizado, así para cuando me haga las uñas solo sacarlo y ya tener todo ahí en esas cajitas. Aquí también voy a quitar las cortinas para meterlas a lavar. No les enseñé cómo quedaron después de que las lavé porque pues ya no me dejó Elías, pero créanme que quedaron todas limpiecitas. Ok, les voy a enseñar esto para organizar todas mis cositas que tengo para las uñas. Me salió solo $13 porque usé el 10% que tenía en Target. Miren qué bonito. No se ve mal con esto aquí. Lo voy a dejar así porque no se vea todo. Creo que esto lo voy a hacer allá en la cocina. Voy a poner los tips aquí arriba. También todo lo que sea para ponerle las uñas, las instrucciones. Voy a poner las maquinitas aquí en medio, creo. Creo que mientras voy a dejar todo eso aquí. Mientras les voy a dejar las cerditas así. Creo que lo demás lo voy a dejar aquí. Como los. Esto es los cutting rods. Este para quitar de las uñas. Este es extensible. Eso lo voy a dejar ahí.
hasta esto siento que los puedo meter en un contenedor. Miren, tengo este, aquí se van a ver mejor. Miren qué bonito y organizado quedó. Aquí dejé estas cositas aquí arribita. Les voy a enseñar cómo quedó. Y ya si llego a comprar más cositas, pues ya puedo comprar otro de estos y ponerlo aquí arribita. Sí, miren, ya se levantó Elías. No, pa, no llore. Y mis niños quieren ir a la alberca, entonces creo que vamos a irnos a la alberca ahorita que coma Elías. Entonces vamos a hacer eso. Voy a descansar un poquito también porque sí ando cansada. Y ya que regrese, a ver si me deja Elías terminar para empezar a hacer la comida también. Y sí, porque ya está. Evan. Evan. Ya después de la alberca nos regresamos para poder terminar. Ya de aquí no pude hacer más porque pues tenía que atender a bebé Elías. Aquí él estaba bien calmadito, sentadito en el high chair. Y aquí también, como les dije, voy a limpiar el abanico porque tiene mucho, mucho polvo. No estaba cayendo mucho polvo por estos woofers, por eso me gusta. Entonces no se preocupen por Elías ahí, no le está cayendo nadita de polvo. Así voy a poner todos los cojines porque ya están las fundas limpias. Bueno, aquí me voy a despedir porque ya merito se nos termina el video. Muchísimas gracias a todas ustedes por estar aquí, por apoyarme. Si llegaron hasta el final, déjenme una naranja o escriban naranja. No se les olvide dejarme abajito sus opiniones del giveaway para saber más o menos. En el próximo video vamos a platicar un poquito más, pero bueno, las quiero mucho, se cuidan y las veo en el próximo video. Bye. Miren qué limpiecito se ve, se está secando todavía, pero ya bien limpiecito.